Un nuevo peligro acecha a las jóvenes estudiantes de la máxima casa de estudios, ya que el comisionado universitario ha recibido varias denuncias de mujeres que han sido violadas por algunos taxistas que operan en las cercanías del alma mater, quienes ofrecen carreras directas a precios bajos con el fin de que la oferta sea atractiva para las damas. La frecuencia y recurrencia han llegado estudiantes universitarias a poner denuncias por haber sido ultrajadas sexualmente a bordo de unidades de taxis que toman en las afueras de Ciudad Universitaria. El modo operandi de estos delincuentes es que hacen carreras directas y varias cuadras adelante, suben a otro de sus compinches. Es por ello que las autoridades universitarias le recomiendan a las jóvenes caminar en grupos para evitar ser presas fáciles de estos lobos con piel de ovejas. Andar en grupo de 2 o 3 personas es bueno porque hay un nivel de mayor confianza en el grupo y además el agresor puede sentirse inhibido. Ya son muchos los casos que se han dado de violación de jóvenes universitarias por taxistas que después de satisfacer sus instintos animales las dejan tiradas en cualquier punto de la capital. Es por ello que se le pide que tomen las precauciones necesarias, como tener una comunicación constante con un familiar cuando vaya a bordo de la unidad y notificarle a su pariente el número de taxi el cual haya abordado. Y lo más importante, no tomar un taxi que no tenga placas. Karen Funes, Telenoticias.